amigos y amigas que estáis hoy con nosotros en este día en que una lucha histórica por Fuente Carretero conseguimos que sea aprobado por la Junta de Andalucía el municipio de Fuente Carretero. Tengo que decir que el que les va a hablar se siente hoy orgulloso porque hoy ya soy el alcalde de Fuente Carretero. Voy a pasar por todos los cargos. Pasé por alcalde pedáneo, pasé por presidente de la entidad local autónoma de Fuente Carretero, me tocará ser el presidente de la gestora y voy a ser ya definitivamente al alcalde de Fuente Carretero. Tengo que decir que hoy, enmarcado en las celebraciones que hemos estado, hemos celebrado nuestros 250 años como pueblo. Hoy tenemos que decir que somos ya un pueblo con todos los derechos. Y hay una cosa muy importante que no se nos puede olvidar. Esto lo hemos conseguido juntos. Hemos conseguido hacer la realidad, cumplir el sueño de todos los vecinos y vecinas y todos los vecinos y vecinas de Fuente Carretero y todos los carretereños y carretereñas que quieren tanto a su pueblo y están fuera, tienen hoy que sentirse satisfechos y orgullosos de este logro que ha conseguido Fuente Carretero como municipio independiente. Tengo y me veo obligado a recordar a los que hoy no están con nosotros y que nos dejaron sin ver cumplido ese sueño de ver a Fuente Carretero como un municipio independiente. Un recuerdo muy especial para alguien que llevó siempre por bandera la independencia de nuestro pueblo. Y sabéis que me estoy refiriendo a Juan Ramírez, que nos dejó escrita y grabada palabras con una visión de futuro y una confianza en su pueblo de que algún día esto lo haríamos realidad y que lo haríamos desde la unidad de todo el pueblo. Hoy nuestro horizonte desde el pueblo se ha conseguido. Hoy ha llegado un nuevo tiempo que necesita de todos y de todas para poner en marcha nuestro ayuntamiento. Y tenemos que afianzar nuestra forma de ser como pueblo unido, porque a nadie le quede en duda de que todo ha llegado el tiempo en que todos tenemos que arrimar el hombro con el claro interés como trabajar por nuestro pueblo. Quien tenga o pretenda otros intereses se puede equivocar. Hoy quien les habla, como les he dicho, es una persona que está orgullosa de Carretero, de su gente y que tengo la satisfacción de ser el alcalde que se consigue esta durante mi mandato. Ahora nos queda por delante un tiempo para poner en marcha nuestro ayuntamiento, para sentar las bases de una nueva administración que sirva con un claro objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y seguir cada día construyendo un pueblo mejor. Y que cada carretereño o carretereña que esté aquí o esté fuera se sienta orgulloso. En esta nueva etapa no deben valer los personalismos. Debe valer y prevalecer lo colectivo, la unidad en defensa y la colaboración de todos. Tengo que agradecer, porque es de justicia, agradecer a todos los colectivos y asociaciones de Fuente Carretero que han estado apoyando desde el inicio esta historia, que esta historia tenga un final feliz. También hay que reconocerlo al Ayuntamiento de Fuente Palmera y a todas sus corporaciones, a los dos alcaldes con los que he tenido que mantener muchas reuniones, por mantener siempre su apoyo, y hay que decirlo, gracias a Juan Antonio Fernández, gracias a Francisco Javier Ruiz Moro por estar siempre dispuestos a colaborar con lo que se os ha pedido, a la Diputación de Córdoba,
por aprobar en su tiempo por unanimidad de todos los grupos políticos nuestra iniciativa, a la Dirección General de Administración Local y a los cuatro directores generales, porque cada uno ha aportado algo en esta historia, a los muchos funcionarios de la Dirección General por estar siempre trabajando con el compromiso de sacar hacia adelante nuestro expediente, a todas las personas de carretero que trabajaron y habíamos de distintos grupos trabajaron para elaborar este expediente. Y a la Junta hay que agradecerle hoy la aprobación de nuestro expediente. Agradecer también a toda la colonia la comprensión y el ánimo que nos han dado en este tema. Decirle a toda la colonia que no nos vamos de la colonia, que somos parte de ella, porque nacimos con el mismo hecho histórico. Juntos hemos estado celebrando nuestro nacimiento como pueblo que nacimos hace 250 años. Somos una realidad histórica, geográfica, social, familiar y de amistad, porque tenemos familia y amigos en todos los pueblos. Por lo tanto, la colonia, no nos vamos, estamos con la colonia. Hoy, para terminar, porque habrá más intervenciones, hoy es un día grande para Fuente Carretero, que nos ha demostrado que con la constancia los sueños pueden cumplirse, y es lo que este pueblo ha hecho. Nunca hemos dejado de creer en nuestro derecho a ser municipio independiente. Hoy ya es una realidad. Gracias, carretereño, carretereña. Como siempre digo, muchas veces, sintámonos orgullosos de lo nuestro. Gracias y viva Fuente Carretero. Como es un acto de todo el pueblo, hemos querido que los portavoces de los dos grupos intervengan. Así que ahora voy a llamar al responsable, al portavoz del Grupo Socialista, para que también os felicite y os dirija unas palabras. Buenas noches, carretereños y carretereñas. No quiero empezar estas palabras que quiero agradecer, voy a ser breve. En agradecimiento a todas las personas que han trabajado en este asunto, en este tema, que no han sido pocas, por tal el tiempo que ha durado en desarrollarse este tema. Agradecerle a las personas que estamos aquí hoy presentes y a las que no están también, pues bueno, muchísimas gracias por su trabajo, por su sacrificio, por horas de trabajo que este proyecto ha llevado adelante. Yo estoy, como alguien dice, recientemente, porque bueno, llevo 4 años, 5 años rondando esto y bueno, la verdad que esto tiene muchísimas horas de trabajo. Y bueno, decir que para mí es un orgullo y un honor que a mis 35 años pues pase a formar historia de Fuente Carretero. Más este año que viene con el 250 aniversario de las colonizaciones. Pues para mí, aparte de tener muchos nervios, aunque no lo parezca, pues la verdad que para mí es un honor y un algo inexplicable que se lleva por dentro estar aquí hoy dándole estas noticias a todos los carretereños y carretereñas. También agradecer a la Junta de Andalucía su voluntad de que hoy, por fin, después de muchos años de trabajo, se cumpla y nos dé la independencia. La verdad que han sido muchas reuniones, muchas horas de trabajo, muchos quebraderos de cabeza. Y bueno, la verdad que para mí hoy estar aquí es razón de orgullo y satisfacción. Como bien ha dicho José Manuel, hoy formamos parte de los 77 municipios que forman la provincia de Córdoba. Más exactamente, somos el municipio 76. 77 los compañeros de los vecinos de la Guijarrosa. Y la verdad que hoy, a partir de hoy 2 de octubre, la verdad que no se olvidará nunca, pues comienza una nueva etapa en Fuente Carretero, que espero
aparte de ser nueva, que espero que traiga mucho crecimiento económico y, bueno, que nos ayude a poder desarrollarnos, aparte de economía, desarrollarnos como pueblo y nada más. Yo no tengo más que decir porque, bueno, aparte de que estos sentimientos se llevan por dentro y seguramente que cuando me siente la silla se me vendrán cosas que se me queden en el tintero. Así que enhorabuena, felicidades, carretereño y carretereña, y a partir de hoy, 2 de octubre, pues empieza un nuevo proyecto, empieza un futuro que espero que sea, la verdad, que sea bastante fructífero. Así que nada, buenas noches y dejo con el siguiente. Al portavoz de Olivo, Antonio. Buenas noches, carretereños, carretereñas, buenas noches, amigas y amigos que venís de fuera a visitarnos. Yo también quiero compartir con vosotros la sensación de emoción que me embarga en estos momentos, porque llevo mucho tiempo viviendo en este pueblo sin ser de aquí, pero casi como si lo fuera. El día de hoy, el día 2 de octubre, ya es por derecho una fecha para la historia de este pueblo, para la historia de Fuente Carreteros. Por fin somos un municipio y con ello se reconoce nuestra identidad como pueblo. Por fin se ha visto cumplido ese sueño colectivo que han compartido desde hace mucho tiempo los carretereños y carretereñas. Muchos de ellos, ya se ha dicho antes, no han podido verlo realizado. Hoy es un día para que todos los habitantes de este nuevo municipio de Fuente Carreteros vivamos una verdadera explosión de alegría y de satisfacción. Hoy es un día para la unidad, porque ser municipio independiente significa entrar en una nueva dimensión. Hemos cruzado juntos, todo el pueblo, el umbral de una puerta. La puerta de la autonomía total, que nos llevará a no tener que depender de nadie, solo a tener que depender de nosotros mismos, de nuestras capacidades y de nuestro trabajo. Ese umbral acaba de abrir ante nosotros una etapa nueva que hemos de afrontar entre todos y todas. Y quiero recalcar esta idea porque es fundamental. Tenemos que afrontarla entre todas y todas, más allá de las lógicas y necesarias diferencias de planteamiento ideológico que, como es natural, tienen que existir en cualquier democracia. No ha sido una tarea fácil. Ya sabéis que han sido muchos los impedimentos y las dificultades que hemos encontrado por el camino. Sin embargo, la razón nunca ha abandonado este pueblo ante la administración. La razón estaba de parte de Fuente Carreteros, porque sus anhelos, su historia y, sobre todo, su demostrada experiencia de autogobierno a lo largo de casi 30 años han sido motivos más que suficientes para que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se haya hecho eco hoy, haya escuchado el sentir de la gente de Carretero y haya optado por reconocerle el derecho a ser un municipio independiente. No se trata, por lo tanto, de ninguna otra cosa más que de reconocimiento de un derecho que tienen los pueblos a dirigir su futuro. Voy a ser breve porque van a intervenir más personas. Vuelvo a repetir que esta noche es una noche para la fiesta, para la alegría y para la unidad. Por eso, por el futuro de nuestro pueblo, por el futuro de nuestra gente, ¡viva el 2 de octubre y viva Fuente Carreteros! Ahora nos va a dirigir unas palabras el alcalde de Fuente Palmera, al que hoy hemos dejado. Estará triste porque lo hemos dejado. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Se escucha bien, ¿no?
Me presento para quien no me conozca, aunque ya me la ha presentado el compañero José Manuel Pedrosa. Mi nombre es Francisco Javier Ruiz. Me conocen como el Melli, soy el alcalde de la colonia de Fuente Palmera. Pues la verdad es que no estoy triste. Te tengo que desengañar. En primer lugar, agradecer en nombre mío, en nombre como alcalde de la colonia de Fuente Palmera y en nombre de todos los portavoces del ayuntamiento de la colonia de Fuente Palmera, la invitación que hoy desde la alcaldía de Fuente Carretero nos han hecho para estar en un acto tan importante, hoy 2 de octubre de 2018, tan importante o más que aquel 7 de marzo del año, creo, 1989. En primer lugar, ese agradecimiento. Hace un año y medio, Pedrosa, José Manuel Pedrosa, el alcalde de Fuente Carretera o la alcaldesa de Ochavillo del Río, Aroa Moro, que está ahí sentada, y yo nos trasladamos a Sevilla a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía. Y la primera sorpresa que se llevó el director general es que los tres pueblos de la colonia de Fuente Palmera venían unidos de la mano, y digo bien unidos de la mano, para que Fuente Carretero consiguiera su segregación y consiguiera ser municipio. Yo creo que en esa reunión no hablamos con la razón, porque la razón se la daba a Fuente Carretero su procedimiento que estaba realizando, su historia y un expediente impecable que había realizado. Yo creo que los tres alcaldes hablamos más con el corazón. Con el corazón y con la certeza de que Fuente Carretero, tarde o temprano, pero no porque lo quisiéramos nosotros, sino porque la ley la amparaba y porque no había criterio objetivo ni causa objetiva para que Fuente Carretero no fuera municipio en un futuro. Creo que esa reunión fue bastante próspera. Como digo, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha habido un impulso político muy importante en Fuente Carretero. Había un impulso político de hacer un procedimiento correcto, bien llevado administrativamente, con unos recursos adecuados y, en definitiva, llegando hasta el final e intentando que la Junta de Andalucía decidiera lo antes posible. Decidió hoy y, además, es una enhorabuena porque las restantes 7 ELAS también son municipios. Hoy la entidad local autónoma de Fuente Carretero ya es municipio. Ha cambiado de rango administrativo y de rango jurídico. Pero lo más importante es que habéis corroborado la identidad y la autonomía por la que siempre habéis luchado. Además de cambiar ese rango político y ser un municipio, antes lo erais de hecho y ahora sois un municipio de pleno derecho. ¿Nosotros por qué defendemos esto? Pues lo defendemos por una base muy clara, por nuestra ideología. Porque creemos en la autonomía de los pueblos, porque creemos en la autonomía de los pueblos andaluces y esa autonomía que conlleve consigo la libertad y el poder decidir de sus ciudadanos, de sus hombres y mujeres. Por eso defendemos esto, ahora y antes. Esto es una fiesta. Corroboro las palabras de los portavoces del Partido Socialista, Olivo, y el alcalde José Manuel Pedrosa, a lo cual le felicito particularmente. Hay que tener unidad, pero otra cosa muy importante, y aquí se ha nombrado ya a una gran persona, Juan Ramírez. En los años que yo lo conocí, me dio también muchísimas lecciones, en los pocos años que conocí, que hay una palabra que es en política que se llama humildad. Y si tenemos humildad y trabajo, podéis llegar donde habéis llegado, a ser municipio, porque lo merecéis. ¡Viva la autonomía de los pueblos andaluces! ¡Viva Fuente Carretero Libre! Ahora queremos darle la palabra a Juan Antonio Fernández. Estuve hablando con él, me dijo que iba a estar sobre las 8:30 por aquí. Viene conduciendo porque tenía unos asuntos. Entonces, esta mañana me ha resultado imposible, por atendiendo a toda la mañana atendiendo a los medios de comunicación, después de que la escucháramos que el portavoz del gobierno, porque era un compromiso que teníamos los ocho alcaldes de no hablar de la segregación, que sabíamos que iba a salir desde que se pudiera en ese orden del día del Consejo de Gobierno. Iban a llamarnos, tuvimos llamadas de distintos periódicos, pero las cosas que decidió y nos mantenimos los 8 alcaldes de hablar con la prensa hasta que no se nos ha confirmado.
del gobierno y antes también el presidente de Diputación de la provincia de Córdoba, al cual se la... Es decir, que también había que llamó y a todos los presidentes de las asociaciones de Fuego Carrero, pero tú que era imposible desde las 12:05 hasta las 2:30 que va sin parar de hablar con nosotros. Entonces, prometido algunos presidentes o algunos miembros de las asociaciones a decirnos una palabra, porque un pueblo no es solo el ayuntamiento, un pueblo es muy importante también las asociaciones y las asociaciones que diversifiquen, dividan las distintas formas de hacer las cosas, sea culturalmente, ya sea asociación de vecinos, ya sea asociación de mujeres, ya sea asociación de mayores, son necesarios en nuestro pueblo. Así que yo les pediría que los que se han comprometido en pasar por aquí. Aurora de los Amigos de Usa. Pilar. Bueno, yo estoy aquí en representación de la ONG Los Amigos de Uzal. Nuestra asociación tiene su sede social en Fuente Palmera, pero su sede administrativa es Carretereña, lo sabéis todos. Además, la mayoría de miembros forman parte de esta localidad. Para mí es muy importante hoy aquí, porque vengo en nombre de muchos que forman la asociación a la que yo pertenezco. Y es muy importante que después de tantísimos años, tantas personas, tantos grupos y tantos ciudadanos y ciudadanas han luchado por algo que creían que era posible. Y la verdad es que cuando la gente se une y trabaja, los resultados aparecen. Entonces hoy es muy importante para este pueblo el trabajo llevado por tanto tiempo. Son 8 los nuevos municipios, como ya han dicho ellos, que se han creado nuevos en Andalucía, 2 en Córdoba, ya sabéis que son La Jigarrosa y Fuente Carretero. Y os vuelvo a recordar que es un trabajo de todos, es un trabajo de muchas personas, de muchos grupos políticos, que todos, uno y otro, han ido aportando lo que han podido, lo que han sabido, y entre todos se ha llegado a lo que hoy somos. Por eso yo solamente quiero reconocer desde nuestra organización que es un trabajo y que es un logro por el buen trabajo, por la buena gestión económica de la ELA y por el esfuerzo de cada uno de las personas que forman Fuente Carretero. Por ese esfuerzo, por esa unión y por esa constancia, hoy Fuente Carretero es un municipio. Enhorabuena. Hola, buenas noches. En nombre de la Asociación Amigos del Campo, quiero decir que hoy es un día muy importante para el pueblo. Después de casi 30 años de ELA, hemos conseguido nuestro municipio independiente. Gracias al esfuerzo de muchas personas. Por eso, hoy debemos sentirnos contentos y satisfechos por lo que hemos conseguido. Desde la asociación, aquí estaremos para colaborar con el nuevo ayuntamiento. ¡Y viva Fuente Carretero! Con el nombre Haciendo Camino, y estamos luchando por hacer cosas para la cultura de Fuente Carretero, por promover nuestra cultura. Y solamente decir eso, que nos va bien, que hacemos cositas muy apañaditas y poco más, porque es que yo no había preparado nada. Y la otra es que no están aquí. De todas maneras, ya está. ¿Alguna más? Porque acaba de llegar Juan Antonio, es alcalde de Fuente Palmera y el que estaba cuando se inició nuestro expediente
y hay que reconocer que como el que está ahora siempre ha estado a disposición de cualquier cosa que yo le haya solicitado. Mantiene muchas reuniones, hemos hecho viajes juntos y siempre ha estado echando una mano. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Bueno, voy a ser muy breve. Yo no tenía más remedio porque media familia mía está aquí y mis niños son de carretero. Entonces, yo solamente quiero decir agradecer, ¿no? Y que parecía un día histórico. Aquel 2012, donde veo yo al alcalde de Fuentealmera, que también estaba conmigo trabajando en ese expediente, parecía mentira que podíamos hacer un expediente la ELA de Carretero y el Ayuntamiento de Fuentealmera conjuntos, como lo hicimos. Como bien ha dicho el alcalde, íbamos por todos los sitios con ese proyecto, con la misma ilusión, y esa ilusión se ve reflejada hoy en todos los vecinos. Yo creo que hoy Carretero se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Hoy tiene ya todos los miembros, todas las herramientas, todo, ya un municipio de ley para poder desempeñar todo lo que siempre ha soñado. Mucha suerte para Carretero y viva Carretero. Con la Asociación de Mujeres. Bueno, pues yo voy a ser breve, que estoy muy feliz y enhorabuena a todos los carretereños, porque creo que es súper importante que el paso que se dio esta mañana. Gracias. Ahora por la Asociación de Vecinos, Aurora. Buenas noches. Pese a que nuestro presidente no ha podido venir aquí, todo el pueblo y yo como representante de la Asociación de Vecinos, creo que todos vosotros estaríais aquí hoy y seríais los que tendríais que hablar. Simplemente decir que estoy muy feliz de representaros y de ser un municipio. ¡Viva Fuente Carreteros! Bueno, yo sí voy a hacer un reconocimiento porque en este largo camino que hemos llevado, sabéis que en el 2013 nos llegó una ley, quiero que lo recordéis, nos llegó una ley que sacó un partido que pretendía cargarse 3.700 EATIN a nivel de Andalucía. Sabéis que aquello fue una lucha constante, sabéis que conseguimos, y lo conseguimos gracias a que desde Andalucía estábamos y estamos en una organización que es de las ELAs. De las ELAs que hay en Andalucía está la FAIN, que ha sido la que ha llevado también durante estos años un gran esfuerzo, una gran presión sobre todos los estamentos políticos para que se beneficiaran a las ELAs. Creo que en estos años se han conseguido muchas cosas, pero la más importante fuera que no se nos eliminara, que se aprobara, que las siguieran las ELAs, porque el argumento que se utilizaba era tan banal que decía que la deuda grande de España había que eliminar a las ELAs porque tenían deuda. Las ELAs, hasta que nosotros hemos sido ELAs hasta hace un rato, son las que están en España más saneadas económicamente. Así que tengo que agradecer a la FAIN, a su presidente Antonio Cabanilla, a su secretario Miguel Múrez, el esfuerzo, el trabajo que han hecho por defender a las ELAs. Y gracias a ese trabajo, hoy somos municipio independiente también, porque en todos los estamentos hemos estado siempre reivindicando ser municipio independiente. Así que gracias a la FAEN. Si nadie quiere intervenir, quiero deciros que ahora pondremos unas mesas, lo haremos colaborando un poquito de todo. Vamos a tomar una cerveza, un refresco y unas tapillas que se han hecho. No da tiempo para hacer más cosas. Si os invito ya, vamos a programar una fiesta grande con todos los vecinos de Fuente Carretero. Pero un día de fiesta grande. Tenemos que prever la fecha y que esperamos que vengáis todos y esperemos pasárnoslo bien y que celebremos, porque la fiesta también es necesaria. Así que muchas gracias, vecinos y vecinas, muchas gracias a todos los intervinientes y vuelvo a decirlo, hoy soy municipio, así que viva Fuente Carretero y vamos a hacer desde hoy un Fuente Carretero mejor. Muchas gracias.